¿Qué hace, amigo? Bueno, felicitaciones. Gaby. Con la gran Valentina. Amigo, gracias. Gracias por estar hoy. Este día tan especial. Un lujo, che. Gracias por la invitación. Vamos a hacer debutar a la gran Valentina con pescado, con carnada, la primera vez que salimos de pesca. Así que la botamos ayer con los compañeros, con los amigos acá. Y bueno, para más comodidad y seguridad y disfrutar un poco más cómodo la salida de pesca. Un lujo, la verdad que ahora sí, un servicio excelente. ¿Qué eslora tiene? 720. Ah, muy bien. No, pero acá adentro es una comodidad increíble. 40 de manga. Claro. Y muy buen puntal también. Sí, tiene un metro de puntal. Claro, espectacular. Va a navegar. Y ahora la vamos a probar. Pobrecito el río, ¿no? Ahora la vamos a probar. Bueno, felicitaciones. Gracias, amigo. Gracias. Dale. 70 hay que meterle, ¿eh? Bueno, aquí tenemos. Lindo cabezón. La tercera captura de la nueva Valentina. Linda pesca, ¿eh? Mira cómo cabecea. Mira, lindo, ¿eh? Ah, viene enredado. Lindo bagre, che. Buen tamaño. Vale, está hermoso. Está hermoso, vale. Lindo hermoso. Lindo bagre, esta sacan. Tamañito bueno, ¿eh? Espectacular. Lindo tamaño de bagre. Sí, mira. Ya tira lindo uno así, ¿eh? Es linda pelea. Un equipo liviano, plomo liviano. Se disfruta. Se disfruta más. Mira cómo. ¡Epa! Saltó. ¿Estamos? Jesús. Muy bueno. Captura, amigo Gaby. Muy bien, espectacular. Uy, está lindo. A ver, Gaby. Sigue los piques. Espectacular acá, Andalucía, con Nico Queen. Hay que venir. ¿Cuánto tenemos? ¿Un mes más de esta pesca? Y un mes más vamos a tener de Bagre Mar, Gaby. Sí, ya vamos a empezar a mostrar un poco de boca también, que ya tiene que haber alguno. Ya estamos. En Ensenada Iberizo, Nicolás Quinn te invita a pescar bagre de mar y bogas. Nueva embarcación Gran Valentina de 7 metros de eslora. Comunicate al 2213 55 11 78, Facebook e Instagram, Nico Quinn. En Mar Chiquita, el paraíso de la pesca de lisas, pesca junto al guía Matías Elía. Salidas de pesca diarias en deslizador a las mejores zonas de pesca. Comunicate al teléfono 2236 22 37 24 en Facebook Matías Elía.
En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de lo que es la pesca del lenguado. Mostrarle más que nada algo que se está usando un montón, tanto en la boca como en la laguna, por ejemplo Mar Chiquita es un lugar donde se está pescando bien ahora en esta época del lenguado. Y bueno, como verán, tenemos diferentes marcas, pero más o menos el mismo estilo, son gomas con anzuelos offset, algunas vienen con lastre, otras sin lastre. Lo ideal es un tipo gusano. Algunos usan en una línea una goma y una carnada más arriba. Algunos usan solamente una goma, dos gomas, y después si no tienen la clásica línea de lenguado para enganchar un pejerrey entero, por ejemplo en este caso. Algunos anzuelitos offset que están usando también con este tipo de gomas. Es algo que también lo van a usar para lenguado y en esta época de para adelante también para pescar taruchas. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar pejerreyes y bagres de mar. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214 19 4449 en Facebook Seba Ronin. Arranca la temporada de la trucha. Para todos los amantes de la pesca de la trucha haciendo trolling, somos los únicos que tenemos esto, ¿ven? Estas son cargas de plomo, o sea, hilo para trolear en el sur, no para pesca con moscas. Este hilo es de plomo. Vienen rollos de 100 metros, los cuales cada 10 metros cambia de color. Es de 36 libras, 100 metros. Costo, escuchen, 17.500 pesos. Lo mantengo durante todo el mes de noviembre. Y nombrando el programa, 10% de descuento de pago contado efectivo. Mirá este combo de spinning. Caña Shimano Vengeance de grafito en dos tramos de 2 metros 10. Pasáis auto para multifilamento, mango de corcho. Es una potencia medium heavy, acción de punta, soporta señuelos de 14-40 gramos, es de 10-20 libras, ideal para taruchas y doradillos. Se le suma un reel Shimano, por supuesto, Siena 2500, que tiene 4 rulemanes, relación 5.01, y le entran 160 metros del 0.25. Va cargado con multitech y se le suman 2 señuelos Bosio. Este combo lo tenés en 12 cuotas de 2.990 pesos. Hacemos envíos a todo el país. Lindo, lindo, pobre. ¿Cómo está la bagreada? Bueno, ahí estamos con las dos capturas. Activado el pique, che. Vos, doblete, mirá. Vamos, Leo. Espectacular, Leo. Qué debut de la Gran Valentina. Qué pescado. Lindo bagre, hermoso, el más grande, che. Mirá. Muy bueno. Va foto ahí.
Espectacular, amigos. Vamos, Berizo, la gran Valentina, vamos. Espectacular, muy bien. Linda pesca de bagre. Bueno, ya entrando temporada de verano, venimos acá a este paraíso que tenemos acá en la salida del puerto, que se llaman los malecones, ¿sí? De Berizo y Ensenada, donde es el hábitat especial para la boga, palo, piedra, mejillón, y bueno, una buena manera bajante y vamos a hacer los primeros tiros. Así podemos fichar las primeras de la temporada. Ojalá. Una doble jornada sería. Sería una combinada. Espectacular. Bueno, ojalá que tengamos suerte. Si tenemos suerte. Mira cómo se ve. Vamos. Nos habíamos despedido la noche. Nos dio, primer boga de la temporada. Por el aguante que le hicimos. Por el aguante tuvimos. Era sacar una. Acá están. Ya están las bogas en los malecones de Berizo de Ensenada. Y mirá qué equipo. ¿Con qué equipito? Juguete, Que venía a pescar estos trofeos de los malecones. Muy buen tamaño, ¿eh? ¿Es la primera? Muy buen tamaño. Parrillera, vengan a pescar. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad. Colchonetas muy fuertes en varios colores, ideal para camping o playa. Excelentes copos para pesca con mango extensible. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. www.launionpesca.com.ar. Cristian Sica, embarcaciones. Más de 30 años de experiencia en la compra y venta de embarcaciones, tanto en Buenos Aires como en Patagonia. También podés disfrutar de navegar en embarcaciones nuevas sin necesidad de comprarla. Comunicate al 11 60 94 27 49 www.cristiansica.com en Instagram @sicaboats. Domingo 11 de diciembre de 10 a 16 horas, 13ª edición a la pieza de mayor peso en el río Quequén. Organiza Club Defensores. Primer premio, 1.000.000 pesos. Segundo, 500.000. Tercero, 300.000. Premios hasta el vigésimo puesto. A la dama y cadete mejor clasificado, 50.000 pesos cada uno. Inscripción anticipada hasta el 25 de noviembre, 10.000 pesos. Y participan por dos sorteos de 100.000 pesos cada uno. En Ensenada y Berizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar toda la variada de verano. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación Tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215-66-9774. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo. Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Todas las carnadas de verano, haga su reserva. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. Entraron toda la línea completa de termos Lumilagro de acero inoxidable, como los termos de buena calidad, y dos capas de acero inoxidable con vacío en el medio. Muy buenos termos, en toda una variedad de colores muy lindas y algunos detalles, por ejemplo este que tenemos acá, que es forrado en cuero con la bandera de Argentina, de nuestra patria. Y lo que te quería mostrar es, todos vienen con el pico cebador, ¿sí? Ahí abrimos y cebamos mate, obviamente esto lo podemos mover y después queda cerradito
no pierde una sola gota, mantiene muy, muy bien la temperatura. Bueno, ahí lo tenés en todos los colores, inclusive, bueno, ahora entró el oficial de la selección argentina, ahora que viene el mundial, así que bueno, envíos a todo el país, esperamos su consulta. Bueno, acá estamos, Posada Los Ceibos, muchachos. Miren qué lugarcito. Ahí está la pileta, esa es la zona del quincho donde estamos haciendo el asado. A ver si se llega a ver, ahí está Hernán paradito. Y acá ya tenemos la bajada al río. Y ahí está el río, ahí abajo, donde se ve la luz esa, ahí está el río. Así que ahí pueden pescar de costa cuando llegan. Y... bueno, acá estamos, Posada Los Ceibos, arrancando la mañana del sábado. Vamos a arrancar la excursión acá junto con la gente de Villa María y de Córdoba. Buenos días, muchachada, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Franquito. Allá vemos gente de Santa Fe, de Villa Cañas, Marcelo, Antonio y la gente acá de la Borre conocida. Así que bueno. Hola, amigos pescadores. Hoy nos encontramos nuevamente en Esquina Corrientes, haciendo un nuevo desafío, una nueva aventura. Acá junto a Hernán Fiorentini, quien es operador de excursiones, operador acá en Esquina y también en la zona, Concordia, muy conocida. Así que bueno, está por traer una excursión que llega mañana a la gente. Estamos un ratito acá en el río probando a ver cómo anda la pesca. Así que bueno, bienvenido Hernán al programa, como siempre, te damos la bienvenida. Y bueno, contanos un poquito a ver qué es este nuevo desafío para estos meses del año. Y sabemos también que para el 2023 ya tenés otra excursión ya programada, otra excursión organizada. Contanos a qué lugar. Buenas tardes. Bueno, quería informarte acá que, bueno, estando en Esquina, que mañana tenemos una excursión, que estamos haciendo ya la pesca de río, ya dejamos el tema de pesca de laguna del pejerrey. Y para el 2023 ya tenemos nuevas fechas para pescar en la zona. La represa, donde están los dorados más grande del mundo. Y bueno, acá vamos a ver cómo se porta Esquina. Sabemos que tuvimos una creciente de golpe, pero bueno, el servicio que tenemos en las cabañas, damos todo un servicio completo. Y ya son varios años que venimos trabajando también en el río, como trabajamos en las cuevas. Perfecto. Ya tenemos nuestra gente que no me va siguiendo. Perfecto, sabemos que acá el servicio de Esquina que brindás es muy muy lindo, porque sobre todo la posada donde se aloja la gente, tienen para no solamente para alojar, sino que les brindan también desayunos, cena, la vianda arriba de la lancha al mediodía, y después ya hace al mediodía también la ranchada en la isla, donde comparten una fritanga entre todo el grupo de compañeros que salen. Y bueno, a veces, como en este caso, van a ser tres embarcaciones, van a salir gente conocida, así que se arma un grupo muy lindo, un grupo de pescadores, para mentir un poco, digamos. No, sí, por supuesto. Estamos tratando de, bueno, que también sabemos la situación económica que está pasando el país. Entonces, bueno, tratamos de armar a lo mejor algún grupito de que gente sola pueda venir, porque a lo mejor se dificulta juntar dos personas más. Perfecto. En la parte económica. Hoy contamos con tres embarcaciones. Estoy tratando bueno, como dijiste vos, de tanto acá como en la zona, de dar un servicio completo. La gente venga con su caña, con su biólogo, que tenga todo listo. Y bueno, en la zona, bueno, vos estuviste y más trabajamos de la misma manera. Perfecto, así que bueno, mañana, si Dios quiere, vamos a estar otra vez acá en el río probando. Vamos a hacer bike casting, vamos a hacer algo de carnada natural, vamos a hacer pesca al golpe, bueno, todas las modalidades que a los aficionados les gusten. Y bueno, y sabemos lo que es la zona. Sabemos lo que es el desafío de poder enfrentarse a esas bestias que tiene realmente esa zona de Concordia. Y bueno, para todos aquellos que estén interesados,
la zona Concordia 2023, para enero ya va a tener fecha. Para enero hay algunas fechas, bueno, vos sabés que eso tiene una demanda y más en esa época. Así que bueno, el que quiere que consulte, que se contacte conmigo. Bueno, que van a aparecer los teléfonos en pantalla seguramente, tu Facebook y todo eso. Así que sí, igualmente acá en Esquina también vamos a seguir haciendo. Inclusive aunque no armemos justo la misma fecha, seguimos trabajando acá en Esquina a través de la posada. Así que bueno, el que tenga ganas de venir. Perfecto, así que bueno, listo. Seguimos acá, desde Esquina Corriente, mañana con más pesca. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados y también te ofrece salidas en lanchas tracker. Celular de contacto 3777-470-927. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina Corrientes y la zona Concordia Entre Ríos. Celular de contacto 3382-447311. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Pone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Cuchillos Cacique, de acero inoxidable de excelente calidad. Comunicate al teléfono 3562-459240, Instagram Cacique Cuchillos. Venta al por mayor, envío gratis a todo el país. Regalos empresariales. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Bueno, Nancito, por lo menos algo de pique hay. Bueno, pescadores, acá desde Esquina, después de dos jornadas de pesca, realmente hermosa, fascinante, nos tocó unos días muy lindos, muy buena compañía, muy buena gente. Realmente compartimos la salida con tres grupos hermosos. Así que bueno, queríamos agradecer a Posada Los Ceibos por habernos recibido, haber recibido a la gente acá, haberle dado el hospedaje, todas las comidas. Agradecerte a vos, Ramón, que sos el dueño de la posada, bueno, que ya nos conocemos. Aparte también saliste como guía, sabemos que sos un excelente guía porque bueno, te criaste acá en la esquina, anduviste toda la vida en las embarcaciones. Sí, sí, es lo que más me encanta, así que muy agradecido a ustedes también. Acá Hernán, el operador que vino con la gente muy especial y bueno, vos Eduardo también, que bueno, en realidad muy lindo, un grupo muy lindo, muy buena gente y
gracias a ustedes también, así que... Bueno, y Hernán, vos también, Fishing Excursion va a ser la nueva, el nuevo eslogan, el nuevo nombre de tu equipo de excursiones de pesca, como operador no solamente acá, sino también sabemos que estás en la zona en Concordia. Así que bueno, aprovechá para agradecer a la gente que te acompañó y invitar a todos los que están viendo. La verdad que, bueno, un fin de semana, un fin de semana hermoso. Agradecer acá de Posada Los Ceibos, a Ramón, Alberto el otro guía, Beto que no pudo venir, así que bueno. Pescador aventurero, si esquina viene a pescar, acordate de este amigo, un consejo te va a dar.